Muy buenos días, se abre la sesión. Damos inicio a la sesión de la segunda diputación permanente dentro del tercer año de ejercicio constitucional de la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, que se realiza en la modalidad de acceso remoto o virtual de conformidad con lo dispuesto por los artículos 7 y 75, fracción vigésima segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y demás preceptos aplicables. Es por ello que las secretarías de la mesa directiva registrarán el pase de lista de asistencia y las votaciones correspondientes de viva voz de las y los diputados quienes se encuentren conectados a la sesión en esta modalidad. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito al segundo secretario, diputado Jesús Villarreal Macías, lleve a cabo el registro de la asistencia. Perdón, pregunto, ¿vas a seguir, diputado Saeta, como segunda secretaria, como primera secretaria? Ah, perdón. Ok, entonces con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la diputada Deyanira Saeta Díaz, en funciones de primera secretaria, lleve a cabo el registro de la asistencia para que las y los diputados confirmen su presencia. Con su permiso, diputada presidenta, diputada Blanca Gámez Gutiérrez, Presente. diputada Lourdes Beatriz Valle Armendáriz, diputado Jesús Villarreal Macías, Presente. diputado Misael Maínez Cano, Presente, diputado. diputada Ana Elizabeth Chávez Mata, Presente. diputado Luis Alberto Aguilar Lozoya, Presente, diputada. Deyanira Oceta, presente. Diputada, le informo que el diputado Omar Bazán Flores y la diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino notificaron justificante por cuestiones de su encargo. Informo que nos encontramos presentes siete de los que integramos esta mesa directiva. Sería cuánto. Gracias, diputada secretaria. Por tanto, se declara la existencia del quórum para la sesión de la Diputación Permanente del día 23 de julio del año 2021, que se realiza en la modalidad de acceso remoto o virtual, por lo que todos los acuerdos que en esta se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión celebrada el día 20 de julio del año en curso. Tercera, correspondencia recibida. Cuarto, exposición por parte del Grupo Interinstitucional de la implementación de la reforma laboral en el estado de Chihuahua. Quinto, clausura de la sesión, Chihuahua, Chihuahua, 23 de julio de 2021. Solicito a la diputada Amelia Deyanira Saeta Díaz, en funciones de primera secretaria, nombre a las y los diputados para que manifiesten de viva voz el sentido de su voto, es decir, a favor, en contra o abstención, e informe a esta presidencia el resultado obtenido. Con su permiso, por instrucciones de la presidencia, procedo a nombrar a las y los diputados para que manifiesten de viva voz en su sentido, es decir, a favor, en contra o abstención respecto del contenido del orden del día para esta sesión. Diputada Blanca Gámez Gutiérrez. A favor. Diputada Lourdes Beatriz Valle Armendáriz. Diputado Jesús Villarreal Macías. Diputado Misael Maínez Cano. Favor. Diputada Ana Elizabeth Chávez Mata. A favor. Diputado Luis Alberto Aguilar Lozoya. A favor, diputada. Deyanira Oceta, a favor. No sé si la diputada Lourdes Beatriz Valle Armendáriz y el diputado Jesús Villarreal Macías. A favor, diputada. Gracias. Informo a la presidencia que se han manifestado 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones del contenido del orden del día. Gracias, se aprueba el orden del día. A continuación, solicito al segundo secretario, diputado Jesús Villarreal Macías, verifique si existe
¿Alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 20 de julio del año en curso, la cual con toda oportunidad fue notificada a las compañeras y compañeros legisladores, y en caso de no haber objeción, se proceda con la votación, la cual se llevará a cabo nombrando a las y los diputados? Con gusto, diputada presidenta. Pregunto a los compañeros diputados si tienen alguna objeción con el tema antes mencionado. Favor de manifestarlo levantando su mano. Informo a la presidencia que no existe objeción alguna en relación al tema, por lo que procederé a pasar a nombrar a los compañeros diputados para que manifiesten el sentido de su voto. Diputada Blanca Gámez Gutiérrez. A favor. Diputado Mar Bazán Flores. Diputada Lourdes Beatriz Reyes Armendáriz. A favor. Diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino. Diputado Jesús Villarán Macías, a favor. Diputado Misael Maínez Cano. A favor. Diputada Amelia Deyanira Saeta Díaz. A favor. Diputada Ana Elizabeth Chávez Mata. A favor. Diputado Luis Alberto Aguilar Lozoya. A favor, diputado. Informa la presidencia que se han manifestado 7 votos a favor sobre el tema antes mencionado. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el acta de la sesión celebrada el día 20 de julio del año 2021. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la primera secretaria, diputada Deyanira Osaeta Díaz, verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado. Favor de expresarlo levantando la mano. Informa la presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado. Gracias, diputada secretaria. Le solicito, se sirva otorgarle el trámite correspondiente. Bueno, el día de hoy quisiera comentar que están aquí algunas personas que nos han distinguido con su presencia en nuestra sesión de la Diputación Permanente. El licenciado Juan Ramón Herrera Pedrosa, secretario del Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado y presidente del Grupo Interinstitucional para la Implementación de la Reforma Laboral en el Estado de Chihuahua. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, diputada. La licenciada Rubí Lisbeth Villalba Peña, directora general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua, invitada especial en el Grupo Interinstitucional para la Implementación de la Reforma Laboral en el Estado. Gracias, Gracias, buenos días a todos. El licenciado Marco Antonio Gaitán González, subsecretario del Trabajo y secretario técnico de este grupo interinstitucional. Bienvenido. Y la licenciada Farah Férez Álvarez, secretaria de Sala adscrita a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Y ella es el enlace del Poder Judicial del Estado de Chihuahua dentro de este grupo interinstitucional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, diputada. Buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos su disposición para asistir el día de hoy a esta sesión del Honorable Congreso del Estado con el propósito de que nos den a conocer el estado que guarda la implementación de la reforma laboral en la entidad. Nada más comentarles, bueno, que este grupo interinstitucional de implementación de la reforma laboral, pues está integrado por los tres poderes. Aquí el Congreso del Estado firmó un convenio para llevar a cabo pues las acciones necesarias para poder implementar la reforma laboral que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019. Bueno, creo que
Ya en este momento cederemos la palabra para tales efectos, así de que el que guste iniciar, con mucho gusto aquí estamos para escucharlos. Muchísimas gracias, diputada. Buenos días a todas y a todos, diputados, diputadas, integrantes de esta comisión permanente del Congreso del Estado de Chihuahua. Agradecemos muchísimo la oportunidad de venir aquí a platicarles y cumplir con uno de los acuerdos que tenemos programados precisamente por el enlace del Poder Judicial, del Poder Legislativo, el licenciado Héctor Aguilar, quien funge como enlace. Y bueno, la intención es platicarles un poquito primero de la reforma. No sé si tengamos oportunidad de compartir pantalla para poder hacer una pequeña presentación que nos ilustre el tema. Como bien lo comenta la diputada, primero tuvimos una reforma constitucional el 24 de febrero de 2017, en donde se establecieron las bases para una nueva administración de la justicia laboral. Se sentaron algunas bases, sin embargo, fue necesario esperar a que la Ley del Federal del Trabajo se reformara, lo cual sucedió el 1 de mayo de 2019, y ahí se establecieron tres pilares principales o fundamentales dentro de esta reforma. El primero de ellos era precisamente el que la materia laboral pasara ahora al Poder Judicial y dejara de ser administrativa o el desempeño administrativo a través de las juntas de conciliación, en donde el tribunal o los nuevos tribunales empezarían en una carga cero, es decir, al iniciar no tendrían, empezarían a conocer de los asuntos, y los asuntos que se estaban tramitando anteriormente por las juntas seguirían su curso dentro de las juntas, las cuales paulatinamente irán desapareciendo a lo largo del tiempo y la atención a estos expedientes. Por otro lado, se genera la creación de un centro de conciliación que es obligatorio, que es previo al juicio y que da la oportunidad a que los involucrados en el conflicto puedan tener, antes de llevar a los tribunales, una oportunidad de una conciliación profesional que les permita solucionar sus problemas a través del diálogo. Y por último, los aspectos de libertad y democracia sindical, en donde a través del voto libre, secreto y directo dentro de las organizaciones sindicales, serían los mecanismos adecuados o necesarios y forzosos para que se tomaran las decisiones de la vida sindical. Además, traía aparejado la creación de un organismo descentralizado, que sería el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el cual se encargaría, además de la conciliación, de la vida registral de la actividad registral que llevaban antes las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje. En ese sentido es que se crean esta reforma bajo estos nuevos esquemas de libertad y democracia sindical, la incorporación de la justicia laboral, el procedimiento de conciliación prejudicial y obligatorio, la creación de nuevas autoridades de justicia laboral y la modificación de las reglas para el registro de contratos colectivos manejados exclusivamente por un centro federal que se encargará de la vida registral o administrativa de los sindicatos en todo el país. Para ello, se creó es un consejo de coordinación para la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral, que está integrado por la Secretaría Federal del Trabajo y Previsión Social, la CONATRIP, la CONAGO y otra serie de autoridades involucradas dentro de este proceso que a nivel nacional representaba un gran reto y cómo se iba a implementar este gran cambio. En ese sentido, el Consejo decidió a través de una estrategia nacional, la cual nos obliga en todo el país, a generar tres bloques o tres etapas para poder llevar a cabo esta reforma. La primera etapa, que fue en el 2020, inició el 18 de noviembre del 2020 con 8 entidades. La segunda etapa, que empieza el próximo 1 de octubre con 3 entidades más. Y por último, en la tercera etapa, que será a partir del 1 de mayo del 2022, en donde Chihuahua será quien tenga la obligación y la responsabilidad de implementar esta reforma laboral. En ese sentido es que nosotros hemos estado trabajando. Uno de los principales puntos que nos marca la estrategia es
que las entidades deben de tener o deben de crear un grupo interinstitucional en donde, constituido por el Poder Judicial, el Poder Legislativo y, y algunos miembros, la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, la Secretaría de Trabajo como coordinador o quien preside este grupo, y los presidentes de las juntas de locales de conciliación y arbitraje. Todos integramos este grupo y iniciamos para llevar a cabo esta implementación. La estrategia nos establece 7 pasos específicos o 7 rubros que hay que considerar para poder llevar de manera adecuada una implementación. Lo primero era integrar este grupo, después la adecuación de la normativa laboral, la realización de un plan para abatir el rezago que existían o que tienen las juntas de conciliación, la planeación presupuestal para poder llevar a cabo la reforma, en las fechas que ya venían acordadas dentro de la estrategia según el bloque o según la etapa en que nos correspondiera, la transferencia de expedientes de contratos colectivos y trabajos de trabajo y registros sindicales, que sería al nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el asesoramiento a los organismos sindicales para llevar a cabo la adecuación de sus estatutos y cumplir con estos principios de democracia y libertad sindical, así como la coordinación interinstitucional con la federación para llevar a cabo a través de los mismos sindicatos el proceso de legitimación de sus contratos colectivos. Es decir, los contratos colectivos existentes deben de ser ratificados bajo un voto libre, secreto, directo y personal de sus agremiados del contrato que actualmente les rige, y tendrán la oportunidad hasta el 2024 para llevar a cabo todo este proceso de legitimación en una plataforma diseñada por la propia federación. En ese sentido es que se crea el grupo interinstitucional, como lo comenté, el cual inició, lo integramos en octubre del 2018 y nuestra primera sesión se dio el 4 de noviembre del 2019. Hemos realizado hasta el día de hoy 22 sesiones. Y los integrantes, como se los mencioné, está la Secretaría de Trabajo, la Hacienda, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, el Congreso y las Juntas Locales de Conciliación. Le damos a la que sigue, por favor. En lo que fue adecuación normativa de la normativa laboral, entramos primero en un análisis. Cuando nosotros empezamos en octubre del 2016, teníamos ya en puerta de manera... Ya veíamos venir esta reforma constitucional que se da precisamente en febrero del 2017, y ahí fue cuando, como lo comenta la diputada presidenta, efectivamente hicimos un acuerdo entre los 3 poderes para llevar a cabo todas las acciones necesarias y empezar a conocer en qué consistía la reforma y cuáles iban a ser los alcances y qué podíamos hacer para empezar a trabajar en este cambio de sistema de impartición de justicia laboral que ya sentaban las bases de la Constitución. Sin embargo, en este tiempo estuvimos trabajando a través de mesas de trabajo, una mesa técnica que el Congreso del Estado instaló para poder llevar a cabo estas discusiones. De ahí surge la ley que crea el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua, en donde debíamos de cumplir dentro del plazo constitucional. La reforma constitucional establecía la obligación de las entidades de crear este centro dentro del año siguiente a su publicación, es decir, teníamos hasta el 24 de febrero del 2018 para dar cumplimiento a este mandato constitucional. Fuimos el único estado que lo hizo. De hecho, a través de esta coordinación que tuvimos desde el inicio entre el Congreso, el Poder Judicial y la Secretaría de Trabajo, asistido por conocedores de barras de abogados litigantes, gente encargada de cada una de las áreas para encontrar estos temas técnicos, fuimos construyendo precisamente estos avances, y se analizó también la modificación necesaria en la ley orgánica del Poder Judicial para poder asumir la materia laboral, la cual no tenía de origen. Y en ese sentido fue que estuvimos trabajando en esta primera etapa. Después viene la publicación de la Ley Federal del Trabajo, la reforma que tiene la ley, que ya nos da el cómo se va a realizar todos estos procedimientos para una nueva administración de la justicia laboral.
y ahí se definen ciertos puntos en los que había que considerar que nuestra ley estaba integrando en su junta de gobierno a gente o representantes que dentro de la reforma ya se limitaba. Tuvimos que adecuarla, hicimos este proceso de adecuación y se siguió trabajando al interior del Poder Judicial, siguieron trabajando con su reforma para la ley orgánica y en diciembre del 2019 ya se publicó precisamente esta reforma de la ley orgánica del Poder Judicial o la nueva ley orgánica del Poder Judicial, en donde ya acepta esta competencia en materia laboral. Y en octubre del 2020, por algunos retrasos con la pandemia, que recordarán, pues estuvo bastante accidentado estos procesos, fue hasta el 3 de octubre del 2020 que logramos la adecuación de la ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua, y con todas estas acciones, de manera coordinada, los tres poderes y los demás integrantes del grupo, logramos la armonización de la normativa laboral. Y esto nos permitió dar cumplimiento cabal a la primera de las exigencias que nos daba la estrategia nacional. Asimismo, para poder ir informando de manera correcta y oportuna, mes con mes, hemos estado el grupo, en este caso el secretario técnico del grupo, tiene la obligación de informar mes con mes estos avances en los rubros que nos van manejando. Y me gustaría que en esta oportunidad pudiera el licenciado Marco Gaitán nos pudiera explicar estos avances. Claro que sí, gracias, secretario. Pues muy buen día a todas y todos, un gusto estar aquí con todos ustedes, este honorable Congreso del Estado. Y pues bueno, como lo comenta el secretario, de los puntos o de los, digamos, de los avances que se tienen que estar presentando y que se tienen que estar haciendo, está lo de la conflictividad laboral o que se desprende en este abatimiento del rezago que se tiene en cuestiones de los juicios que se tienen presentes, sobre todo en el periodo que nos marca, que es del 2016 al 2020. Para ello debemos de reportar a la unidad de enlace para la reforma al sistema de justicia laboral, que es el encargado a nivel nacional de llevar toda esta estrategia de la implementación. Y como podemos ver aquí en la pantalla, lo están observando, el total ingresado de estos conflictos individuales de juicios que se tienen registrados en las diferentes juntas locales de 2016 a 2020, como lo había comentado, es un total de 55,867 hasta julio, que representa en promedio de cada uno de los años 11,173. Los asuntos de estos 55,000 que se han podido concluir ya son 33,567. Y tenemos pendientes en este mismo periodo un total de 22,300 de estos conflictos individuales que se encuentran pues, en diferentes etapas del propio proceso. Este es, digamos, parte de lo que se presenta en cuestión de conflictividad laboral. Si podemos darle, por favor. En la siguiente diapositiva, no sé si están viendo. Bueno, nada más y más. Gracias. Continuando con este tema, en la siguiente, por favor, es sobre los conflictos colectivos. Continuando con el mismo tema de la conflictividad laboral, pues aquí el escenario también lo tenemos presente, en el cual, como podemos observar, tenemos en el mismo periodo de 2016 a 2020 192 de estos conflictos que se han registrado, teniendo un promedio aproximadamente anual de 38, y todos estos se han pues finalmente concluido. Si podemos darle a la siguiente, igual aquí podemos ver otro de los temas, como lo veíamos ahorita de los 7 puntos a tratar, pues es la adecuación tan importante de los estatutos sindicales. Aquí tenemos un ejemplo de lo que se ha ido avanzando en Chihuahua. Tenemos una media nacional que lleva un avance del 35.41%, en este caso serían de los sindicatos activos, sobre pues, quienes han adecuado esos estatutos. Y Chihuahua, en este tema de los 195 sindicatos activos que podemos ver aquí, tenemos 123 que ya los han adecuado, teniendo un total de 63% de avance, prácticamente casi lo doble de la media nacional, y sigue aumentando estos resultados, pues evidentemente hasta julio, como lo he venido comentando.
Otro de los temas, sin duda también muy, muy importantes y del cual, a través también de diferentes estrategias, se ha ido logrando avanzar y podiendo tener ya, de hecho, la retroalimentación del trabajo que hemos venido haciendo es de la digitalización de expedientes colectivos. Para este caso, de todos los expedientes que se han podido digitalizar, son tres temas que tenemos y que podemos observar en la pantalla, que son las cuestiones sindicales, que son 656 registrados. Tenemos los contratos colectivos de trabajo, ¿sí?, que tenemos 1,723, y los reglamentos integrados de trabajo, 4,547. De estos datos que les presento, tenemos ya un avance de digitalización del 98%. Es decir, estamos en los ajustes finales para que estos puedan ser transmitidos o puedan ser enviados a lo que es el Centro de Conciliación Laboral y Registro de registro que nos comentaba también el licenciado Herrera, el secretario, y estos son los avances que podemos tener en cuestión de la digitalización de expedientes colectivos. Siguiente, por favor. Y bueno, para este tema de capacitaciones y demás, tenemos igualmente nuevamente al secretario, que nos compartirá la siguiente información. Gracias, Marco. Bueno, como pudieron ver, existen una serie de números, de estadísticas que nos está solicitando la Federación precisamente para poder dimensionar la dificultad o el trámite que se tienen que realizar, las cantidades de expedientes que estamos hablando, la conflictividad que manejamos, sobre todo en las cuestiones sindicales. Ustedes pudieron ver que nuestra mayor actividad la tenemos siempre en Chihuahua y en Ciudad Juárez, que son las ciudades que tienen mayor cantidad de contratos colectivos en trámite y también representan en la conflictividad individual pues el 92% de nuestra carga de trabajo en las juntas de conciliación. Pues precisamente estas ideas o estos números permiten ir visualizando en dónde vamos a encontrar la mayor cantidad de retos al momento de la implementación. Y son datos que siempre en todo momento se han compartido dentro del grupo y que de manera particular, para poder hacer las proyecciones en el caso del Poder Judicial, hemos hecho reuniones en conjunto para ir compartiendo esta información y ir viendo cuál va a ser este comportamiento. La responsabilidad es muy grande del Estado de tener que implementarla y la tenemos que cubrir con toda responsabilidad. Por eso la excelente coordinación entre los tres poderes nos da siempre el resultado positivo. Traemos muy buenos avances. En ese sentido, y coordinado también con el Poder Judicial, la Casa de la Cultura Jurídica del Poder Judicial Federal, el Instituto de Formación y Actualización Judicial y el Instituto de Justicia Alternativa, hemos capacitado al personal que elabora dentro del personal jurídico de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tanto inspectores como procuradores, como personal jurídico de las juntas locales, para que estén capacitados con este tema, puedan asumir y el reto con toda entereza, estén preparados para poder hacer frente a esto. Se van a necesitar muchos operadores jurídicos en materia laboral para cubrir los espacios que se generen en los tribunales, en el centro de conciliación, y seguir operando las juntas de conciliación hasta que logren abatir el rezago. Entonces, sí se necesita tener a la mayor cantidad de gente preparada, y en el interior de la Secretaría de Trabajo estuvimos desarrollando estos seminarios. Bueno, hicimos 5 conferencias, 3 seminarios, 14 talleres y 3 diplomados que van enfocadas precisamente en la reforma laboral. Le damos a la siguiente, por favor. En cuanto a la planeación presupuestal, hicimos un análisis considerando precisamente la cantidad de promedio de 11,000 expedientes que podemos sumar en las juntas de conciliación, considerando también la cantidad de personas que sin estar en un conflicto llegan y se acercan a la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo a plantear sus problemas y a buscar la solución a través del diálogo, y tomando toda esta información y los esquemas normativos y administrativos del gobierno del Estado, pudimos diseñar un presupuesto aproximado de 87,550,640.35 pesos. Esta planeación es exclusivamente sobre el gasto operativo, servicios personales, material y suministros, servicios en general y bienes muebles, inmuebles e intangibles, en donde en los bienes muebles no estamos considerando la construcción
por la compra de algún inmueble. Estamos bajo la experiencia que tenemos de las propias juntas de conciliación, en donde en algunas de las sedes hemos estado arrendando algunos inmuebles, pues de ahí tomamos como si se estuvieran rentando para poder globalizar el presupuesto. En ese sentido es que se trabajó con toda esta información, información que también compartimos con el Poder Judicial, para que ellos de manera interna, y ahorita nos platicará con mucho detalle ahí la licenciada Farah Férez, que es el enlace, y quien ha estado a cargo de este tema en el grupo, nos podrá platicar cómo fueron ellos creando también este presupuesto. Le damos a la que sigue, por favor. Y por último, hicimos un plan piloto de las salas de conciliación laboral. Creímos y consideramos que era importantísimo, aunque estuviéramos en la tercera etapa, era importantísimo conocer el modelo de esta nueva dinámica de conciliación. Era muy conveniente empezar a entender en qué consistía, a socializarlo con los abogados litigantes, este concepto, y generamos un proyecto en donde pudimos establecer 4 salas, y a cargo de este proyecto estuvo la licenciada Rubí Villalba, que me gustaría que ella les comentara cómo se dio este proyecto y qué resultados obtuvimos, así como la unidad de implementación que se está creando para poder cumplir con la debida instalación del Centro de Conciliación Laboral para la fecha límite que tenemos en 2022. Licenciada, adelante. Licenciada Rubí. Bueno, pues le voy comentando en lo que arregla sus problemas acá técnicos. Les comento que hicimos un concurso. No podía poner el audio. Una disculpa. Adelante. Ok, buenos días a todas y todos, diputadas, diputados. Qué honor estar aquí con ustedes platicando sobre este tema tan importante que es la reforma laboral, y que la Secretaría del Trabajo pues ha tomado con toda la responsabilidad desde su trinchera. Y como les mencionaba, el secretario del Trabajo, el diputado Juan Ramón Herrera Pedrosa, se crearon 4 salas de conciliación a través de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, que si bien es cierto, no cumple con las mismas funciones, no tiene las mismas facultades de lo que será el Centro de Conciliación Laboral, pues sí existen algunas que se pueden asemejar y con las que pudimos hacer una radiografía de lo que será el Centro de Conciliación Laboral. La materia de conciliación no es una modernidad, no es nueva, sino hablar de la profesionalización que se busca en este mecanismo alternativo de solución de conflictos, la verdad es que sí lo es. Estas 4 salas de conciliación que creamos en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo tenían toda la estructura, todas las herramientas necesarias, todo el mobiliario, pero sobre todo personal capacitado, personal profesional, con toda la calidad humana, porque esto es muy importante también, y todas las capacitaciones que se pudieron tomar en materia de reforma laboral, de conciliación, de derechos humanos, de perspectiva de género, porque bueno, todos sabemos que la sociedad evoluciona, el trabajo evoluciona, así como evolucionó la materia laboral. Estos de conciliación laboral pudieron atender 2.873 conflictos, es decir, hubo 2.873 conflictos en donde las partes trabajadoras y la parte empleadora, ya sea a través del patrón o de su representante, se sentaron a platicar, a dialogar, a plantear soluciones a sus conflictos. De estos 2.873, 2.482 pudieron solucionarse mediante el diálogo. Es decir, tenemos una eficiencia conciliatoria del 86%. Casi 9 de cada conflicto que entraban en nuestras salas de conciliación podían solucionarse mediante este mecanismo alternativo de solución de conflictos. ¿Y qué hace esto? Bueno, pues hace lo que les decía ahorita, una radiografía de lo que puede ser la reforma laboral, la nueva cultura laboral, en donde se prevé que los conflictos sean solucionados por las partes, que los conflictos construyan esta solución.
Y al construir esta solución, ¿qué hace? Que la valida, la legitima y es una sólida. Además, no, los conflictos laborales no únicamente tienen que ver con dinero, con la economía, también tiene que ver con la reestructura social, con reestructurar los tejidos sociales, de crear trabajadores más responsables, de crear empresas más responsables, y que todo esto impacte en dos cosas: mejores condiciones de trabajo y mayor productividad en el estado de Chihuahua. Viendo estas salas de conciliación, también analizamos la urgencia que era implementar una unidad de implementación, de la redundancia, del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua. Esta reforma laboral es muy importante, esta reforma laboral necesita de un trabajo arduo, son retos importantes. Entonces planeamos que toda esta situación, toda esta estrategia que se pretende hacer y que quede en operatividad para mayo de 2022, pues inicie con un trabajo sólido, con un trabajo de proyecto, de estrategia, análisis, estudios, a fondo, y es lo que hará esta unidad de implementación con personal capacitado, especializado únicamente en generar toda la normatividad del Centro de Conciliación Laboral, en generar todo el proyecto, el presupuesto, toda la operatividad, todos los perfiles de puestos, cómo vamos a evaluar, cómo vamos a contratar a las personas que van a operar el Centro de Conciliación Laboral. Y en este sentido, y con toda esta responsabilidad de tener a las y los mejores conciliadores en el Centro de Conciliación Laboral, también les platico que en junio de este año, dos de los conciliadores de la Secretaría del Trabajo viajaron a la Secretaría del Trabajo del Estado de México, a Toluca, al Centro de Evaluación, donde pudieron certificarse en la norma 1250, que es un estándar, en el estándar 1250, que es el estándar diseñado exclusivamente para la conciliación en materia laboral. Ya certificaron, y lo que se planea es que estas dos personas certificadoras puedan a su vez certificar a los que van a operar el Centro de Conciliación Laboral. Con esto que haremos, pues garantizaremos que las personas conciliadoras, los asesores jurídicos que estén aquí, cuenten con todas las herramientas necesarias para hacer de este nuevo modelo de conciliación laboral el mejor modelo de todo el país. Tenemos que entender que la conciliación es la estructura fundamental de esta reforma laboral. La conciliación será la que defina el éxito de esta reforma laboral y la que hará que el Poder Judicial pueda a su vez también realizar su trabajo con todo el éxito de espera. Aquí les planteamos también que la nueva implementación generó una línea del tiempo, un proyecto de línea del tiempo, en lo que hemos estado analizando las actividades que se tienen que hacer previas a que inicie el Centro de Conciliación Laboral en mayo del 2022. Les platico como adelanto que en mayo se inició una capacitación de 35 personas de la Secretaría del Trabajo que están capacitándose y formándose en mecanismos alternativos de solución de conflicto, y ya se generó toda la situación administrativa con la Secretaría de Función Pública, con la Secretaría de Hacienda para iniciar todos los preparativos de esta unidad de la implementación. Se tienen también contempladas las sesiones ordinarias obligatorias, según como lo marca la ley de la Junta de Gobierno, que tiene también contemplada la difusión masiva, el análisis de infraestructura, la ubicación de los centros, que es muy importante este tipo de situaciones para saber si queda a la mano de las personas trabajadoras y empleadoras, todas las publicaciones de licitaciones, todo ese trabajo, toda esta línea del tiempo, pues espera que lleve por buen puerto a lo que será el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua. Y ya regresamos con usted, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco la exposición de la licenciada Rubí Villalba, porque era muy importante ver cómo dentro de la sensibilización que tenemos que hacer, y principalmente al Poder Legislativo, tenemos que plantear todos estos escenarios, cómo se están presentando, para que se pueda hacer los análisis correspondientes para la siguiente legislatura. Ahora le daríamos el uso de la palabra a la licenciada Farah Férez, quien es el enlace del Poder Judicial del Estado, y quien han desarrollado una serie de acciones muy concretas y específicas enfocadas
a esta nueva responsabilidad que se viene para el Poder Judicial. Licenciada, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos, diputados, diputadas, compañeros del Grupo Interinstitucional. Primero que nada, agradecerles el espacio y la oportunidad de esta presentación. Les comento que por parte del Poder Judicial se creó un grupo interno en el que está integrado por tanto por magistrados como el personal de la Dirección General de Administración. Se han estado realizando trabajos en conjuntos relativos. Hace poco se crearon dos foros o dos reuniones en los que se estuvo trabajando con la Secretaría de Trabajo, con el sector empresarial, con el sindicato. Se trataron temas de normatividad, presupuesto, capacitación, sensibilización, selección y contratación de personal. Y en base a, y como resultado de estos trabajos, ahorita me voy a permitir presentarles un resumen integral de la proyección presupuestal necesaria para el cumplimiento de la obligación constitucional y legal por parte del Poder Judicial. No sé si me podrían dar la oportunidad de compartir pantalla, por favor. Licenciada Sara, ¿está mi presentación todavía? ¿Sí? ¿Está todavía mi presentación? Porque creo que ya la quité. No la estoy pudiendo. Ok. No sé si se la puedo enviar a alguien y... Si el área técnica puede apoyar, por favor. Gracias. ¿Quién está del área técnica para que por favor pudieran apoyar a la licenciada Férez? Licenciada, si nos permites un momentito para comunicarnos con ellos. Sí. Muchas gracias, diputada. Pudiéramos aprovechar para agradecer todas las facilidades. Todas estas acciones siempre han estado coordinadas con el enlace del Congreso, en este caso el licenciado Héctor Aguilar nos facilitó y nos dio y se encargó pues de gestionar esta oportunidad que tenemos para ir sensibilizando, para platicarles cómo están los avances, sobre todo en la cuestión de recursos. Todas estas acciones, todos los proyectos y todas las intenciones pues se convierten en recursos, y es precisamente la intención de platicar para que ustedes puedan tomar en cuenta todo este gran reto que tenemos, y la verdad es que ya la tenemos a la vuelta de la esquina, porque a mayo del 2022 va a llegar en cualquier momento. Ya está prácticamente, viene este cambio de gobierno en donde pues en los primeros meses siempre resulta un poco complicado para los diputados, tanto para el poder ejecutivo, y tendrán que irse resolviendo estos temas de manera inmediata. Entonces tenemos que estar como que muy bien informados y dejar bien estructuradas estas responsabilidades para que se pueda
se pueda atender en tiempo y forma y de manera oportuna esta reforma laboral, que no hay posibilidad de retrasarla. Ya están a punto de arrancar las otras tres entidades. Tenemos la gran oportunidad y la hemos aprovechado tanto el Poder Judicial como nosotros en la Secretaría de Trabajo, de estar checando, de estar comparando, de estar teniendo la información de las entidades que ya están operándolas, para poder ver los retos y en dónde es donde tenemos que enfocar para poder dar una mejor propuesta al momento de tener que tramitar estos recursos. No sé, licenciada Fara, si tengamos ya la oportunidad de escucharte. Ya compartí la presentación, ya nada más que me hicieran el favor de proyectarla. Muchísimas gracias. Gracias. Pero igualmente, si me permiten abonar un poco a lo que había comentado el licenciado Herrera en relación a las capacitaciones que se han estado impartiendo por parte del Poder Judicial en conjunto con la Secretaría del Trabajo. El Instituto de Formación y Actualización Judicial, que es nuestra escuela del Poder Judicial, pues con motivo de esta implementación y en ánimo de democratizar el acceso a la capacitación digna y adecuada a todo el público interesado, se ha dado a la tarea, en conjunción con diversas instituciones educativas, tanto del sector privado como público, de preparar e impartir diversos eventos de capacitación, cuyo propósito, pues, ha sido lograr la preparación necesaria de todas aquellas personas que aspiren a formar parte de este sistema, y que es el nuevo sistema de justicia laboral. Ya estoy viendo que ya se está proyectando, si está visible para todos. Sí, licenciada, gracias. Gracias. Si me pudieran apoyar en pasar a la siguiente. Bueno, aquí ya les adelanté un poquito en los temas preliminares. Es un índice de la proyección, si me pudieran apoyar con la siguiente. La siguiente, por favor. En la siguiente. Ahí, gracias. Ok, bueno, esta proyección, se modificó. Esta es la proyección inicial, la cual de primera mano vamos a iniciar un poquito distinto. Tuvimos que hacer una disminución de plazas en función del presupuesto con el que contamos actualmente, pero esta es la proyección que se pretende hacer finalmente. Estamos hablando que en total van a ser 338 plazas. En infraestructura, pues estos serían los montos, en equipo tecnológico, seguridad, monitoreo, mobiliario, vehículos, gastos de operación, capacitación y finalmente, pues, los concursos. La siguiente, por favor. Ahí, gracias. Inicialmente se pretendía arrancar con 8 juzgados en los distritos de Benito, de Bravos y de Morelos, y en los demás distritos con 2. Sin embargo, atendiendo al presupuesto con el que se cuenta inicialmente, se pretende iniciar con 2 juzgados en el Distrito Judicial Morelos y 2 juzgados en el Distrito Judicial Bravos, dejando únicamente 1 en el resto de los distritos judiciales. Esta es una proyección del presupuesto, como ustedes pueden observar, en los distritos judiciales que tenemos centros de conciliación únicamente. La siguiente, por favor. Este es el prototipo del plano de un juzgado laboral. En Morelos estarían en la planta baja, aquí ya están las adecuaciones. Donde ya los tenemos instalados es en el distrito Abraham González, ahí ya están adecuados, instalados y demás listos para arrancarse. La siguiente, por favor. Contamos con un monto de 242 plazas operativas, es la proyección, desarrollo tecnológico 32, estamos hablando por en general, por el estado, plazas de apoyo administrativo 64, siendo un total de 338 plazas.
Igual, aquí tenemos la distribución de las plazas operativas del sistema, los porcentajes. Aquí tenemos la distribución por puesto: actuarios, administradores, auxiliares administrativos, conciliadores, coordinadores de defensoría, de jurídico, encargados de amparos, encargados de sala. Les comento que el sistema que se pretende desarrollar para la justicia laboral es incorporarla a gestión judicial, como trabajamos en materia penal y civil y familiar actualmente. Igual, aquí está la distribución de plazas por distrito para el desarrollo tecnológico, los analistas programadores, auxiliares especializados, técnicos en computación. La siguiente, por favor. Aquí ya es la tabla, que es la misma proyección, nada más que estaba en porcentajes. Igual, por direcciones administrativas. Y pues realmente son números y son porcentajes que traemos hasta el momento. Esta sería la proyección final, sin embargo, como les reitero, no vamos a iniciar con la totalidad de ellos, sino en una tercera parte, y ya sobre la marcha ir estudiando la posibilidad de crecimiento y ver cómo vamos instaurando más juzgados a nivel estado. También les comento que se ha estado trabajando en reformas a la ley orgánica para incorporar una unidad de peritos especializados en materia laboral, igualmente para especializar a los facilitadores del Instituto de Justicia Alternativa. También en la etapa de todo relacionado a los concursos y las convocatorias, ya se estuvieron entablando reuniones con la facultad con la Universidad Autónoma de Chihuahua para la elaboración de los exámenes. También se ha estado teniendo reuniones con la Ciudad de México. Y estaríamos aproximadamente en diciembre, se espera ya iniciar con las convocatorias. No sé si tengan alguna duda en relación a esta presentación. Muchas gracias, licenciada Sara. Sí, estos son los avances que se tienen por parte del grupo dentro de las diferentes acciones que estamos realizando, todos dentro de nuestra responsabilidad de tomar este reto y llevarlo sentando las bases para una correcta y adecuada y oportuna profesional implementación de la reforma. Y en ese sentido, nos ponemos a su disposición para cualquier duda, comentario, si hay algún tema que quisieran que pudiéramos precisar, adelante, estamos a la orden. Pues, si me permiten, licenciado, primero, antes que nada, felicito y reconozco el trabajo, el esfuerzo realizado por este grupo interinstitucional, que bueno, sin duda, pues participan los tres poderes, pero creo que está encabezado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Creo que a pesar del poco tiempo, ahorita en las diferentes presentaciones nos pudimos dar cuenta de los avances significativos en los contratos colectivos, en la digitalización, las capacitaciones, la efectividad en los centros de conciliación. Y como comentó Rubí, creo que son retos muy importantes y bueno, a pesar de esto, pues han salido adelante. Ahorita tú lo comentaste y yo también quiero agradecer al licenciado Héctor Aguilar, él trabaja con una servidora, quien ha sido pues el enlace, la representación del Congreso ante este grupo interinstitucional y que bueno, gran parte de esta presentación de este día, bueno, se debe a la insistencia que él ha tenido, que había buscado por otros medios y no se había dado, pero bueno, ahora aquí lo tenemos, me da muchísimo gusto y gracias al licenciado Aguilar. Yo quisiera preguntar,
¿Cómo se ha percibido esta reforma laboral ante la ciudadanía o ante los mismos operadores que van a tener a su cargo? Otra pregunta es si habrá algún apoyo del gobierno federal para la implementación de esta reforma. Y creo que, bueno, algo importante por parte del legislativo, y ahorita lo comentó la licenciada Férez, pues el presupuesto, indudablemente creo que es un tema fundamental para poder iniciar en mayo de 2022. Y en este sentido, bueno, creo que es importante, nosotros, bueno, ya estamos a punto de salir, sin embargo, bueno, siempre se realiza una entrega-recepción con pendientes que se tiene el Congreso, y creo que es importante, bueno, el compromiso al menos de una servidora hacer hincapié en este presupuesto, y sobre todo que desde el primer día se incorpore una persona, ¿verdad? Se nombre representante o enlace del Congreso ante este grupo interinstitucional, porque bueno, cuando yo entré creo que no tuvimos conocimiento de eso, y hasta después, meses después, gracias a una visita que ustedes tan amablemente nos hicieron, fue cuando me di cuenta que estaba faltando esta persona. Y lo último sería que si aparte de el presupuesto, existiera algún otro reto legislativo para pues también tomarlo en cuenta. Y la última es una solicitud, si nos pudieran enviar la presentación. Sería todo. No sé si haya... Muchas gracias. Ay, perdón. No sé si hubiera otras preguntas o contestan esta y luego después, como ustedes gusten, licenciado. Si quiere, contestamos, presidenta, estas dudas. Le comento cómo lo han visto los operadores. Pues es un gran reto. Estamos cambiando un sistema completo de administración de justicia. Estamos pasando de las juntas de conciliación que operaban con una excesiva carga de trabajo, con bastantes complicaciones y con situaciones de malas prácticas muy señaladas en toda la República en esta materia, y se está generando completamente un esquema diferente en donde un juez de manera constante y permanente estará atendiendo el asunto y podrá resolver. Tendrán retos muy, muy fuertes, precisamente por eso la intención de que el Centro de Conciliación funcione de manera muy profesional, porque es el filtro precisamente para que solo lo que es realmente necesario se judicialice. Si dejamos recibir las 11,000 demandas que por promedio nosotros recibimos al año en las 6 juntas locales de conciliación y arbitraje, pues va a ser bastante complicado para el Poder Judicial cumplir con los tiempos que establece la reforma. Y en ese sentido, pues es que estamos trabajando de manera conjunta para tener todo lo necesario para hacer una excelente implementación del centro que pueda dar resultados para una excelente administración de la justicia laboral por parte del Poder Judicial. Es un reto muy grande. Los abogados se les complica la parte de cambiar completamente de esquema, es volver a aprender, es volver a estudiar, es volver a entender nuevos criterios y nuevas formas, pero es un reto que tenemos que entrar con muchas ganas, con mucho. Chihuahua siempre ha sido punta de lanza en todos los cambios de la administración de justicia en general. Hemos sido ejemplo a nivel nacional siempre, y yo estoy seguro que Chihuahua ahorita tiene las condiciones necesarias para que se lleve a cabo una implementación correcta. Tenemos gente muy capacitada, tenemos empresariado muy responsable, tenemos centros o un sector obrero muy bien organizado, con bastante comunicación, y que además hemos estado trabajando en los últimos en esta administración por mejorar precisamente las prácticas y cambiar la percepción de la materia laboral, buscando impulsar la negociación como la mejor forma para poder solucionar los conflictos, y esperemos abonar en mucho para que el Poder Judicial pueda dar su trabajo adecuadamente. Sí va a haber apoyo por parte de la Federación. La Federación tiene planteado un apoyo máximo para esta tercera etapa de 35 millones para los centros de conciliación y 40 millones para el Poder Judicial, para la creación de juzgados. Sin embargo, están limitadas
de manera muy específica las inversiones que se pueden hacer. Es decir, se puede aplicar estos recursos en determinados rubros muy específicos y en gasto corriente o en otro tipo de procesos que vamos a necesitar para la implementación, pues no se cuenta con ello. Y la verdad es que el reto es mayúsculo y los recursos son muy importantes. Pudieron ver los presupuestos y la verdad es que 75 millones pues son muy poco para poder. Sin embargo, bueno, nos darán pie para poder iniciar, aunque sea de manera gradual, este reto y ir creciendo, ir viendo todas las estrategias necesarias para ir creciendo y atender de manera correcta a las y los justiciables en materia laboral en el estado de Chihuahua. Y creo yo que ese sería el punto principal. No sé qué otro comentario me había dicho, presidenta. Se me escapó otro tema, no me acuerdo cuál. Sí, no. De si habría algún otro reto legislativo aparte del presupuestal. Pues sí, ya mencionó ahí la licenciada Farah Férez que habrá algunos ajustes a la ley orgánica del Poder Judicial. Creo que ahorita debemos de tener que buscar todas las formas posibles para poder atender el reto de manera correcta y evitar la judicialización para que los juzgados puedan operar de manera correcta. Y bueno, habrá que hacer estas adecuaciones. En cada lugar en donde haya un juzgado se tiene que crear un centro de conciliación que brinde el servicio. Eso era necesario. Y para nosotros poder proyectarlo de esta manera, de manera coordinada, tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo, tomamos la decisión de marcar 6 sedes específicas en donde teníamos ya juntas de conciliación, porque no podemos quitarle al justiciable el acceso a la justicia que ya venía gozando. En ese sentido fue que se establecieron estos 6 rubros, que son en Juárez, Chihuahua, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Delicias y Parral, en los términos en que estableció ahí, en los distritos que tiene establecido el Poder Judicial, pues estaremos ahí trabajando. Muy probablemente vengan algunos ajustes a esta ley, bueno, a la ley orgánica que ya lo presentará el Poder Judicial en su momento y que yo creo le tocará atender a la nueva legislatura. También es muy importante lo que menciona, presidenta, de la importancia de sensibilizar a los que siguen a la nueva legislatura de los retos que vienen, porque tenemos que hacer de esta manera, solo de manera coordinada, la sociedad chihuahuense va a gozar de una correcta justicia laboral y tenemos que cerrar filas para que así sea. Esperemos que la sensibilización sea bastante bien recibida y que se pueda continuar con estos trabajos para lograr la correcta implementación en mayo del 2022. La última pregunta era si se recibirá un apoyo por parte del gobierno federal para la implementación de la reforma. Y le comentaba que son 35 millones para los centros y 40 para la instalación de juzgados laborales, determinados en rubros muy específicos para su gasto. Si alguno de las diputadas o diputados quisieran también hacer alguna pregunta, adelante. Sí, presidenta, así nomás muy breve. Claro, adelante, diputado Aguilar. No, y después, nomás, perdón, la diputada Osaeta. Gracias. Oye, nomás ahí, pues, siempre avanzar en temas laborales es generar mejor competitividad para el Estado. Entonces, sí reiterar el compromiso, pues, en esta y en la que sigue, algunos de los que nos quedamos. Y sí que nos pasen de favor, que nos hagan llegar, aunque sea vía WhatsApp, la presentación, para darle un análisis más a detalle y ver en qué podemos seguir avanzando y trabajando de la mano, sobre todo en los retos legislativos, como bien comentaba ahorita tú, presidenta, y ver también los detalles de presupuesto, que no es nada fácil a veces jalar la cobija para otro lado, pero hay que tener muy en claro que la competitividad sí pasa por el tema de un mejor ambiente laboral en el Estado. Entonces, yo creo que en eso sí coincidimos y pues aquí estamos a la orden. Gracias, diputado. Agradecemos. No, adelante. Agradecemos y claro que cuenta con las presentaciones. Ahorita se las hacemos llegar ahí a través del enlace, le podemos hacer llegar a través de Héctor Aguilar y seguir en contacto y comunicación constante en el momento que ustedes decidan, cualquiera de ustedes que quieran ampliar
con todo gusto nos sentamos, platicamos, vemos los temas que les interesen más a fondo y nosotros estamos aquí para servirles y orientar en lo que sea posible en la implementación de la reforma laboral. Perfecto, licenciado Herrera. Gracias, licenciado. Sí, creo que fue una omisión mía comentar que aquí en la mesa directiva están dos diputados y diputada que formarán parte de la siguiente legislatura, que son el diputado Luis Aguilar y la diputada Yanelda Osaeta Díaz, que participará en este momento, y también se encuentra la diputada Marisela Terrazas, que bueno, ella no es parte de la mesa directiva, sin embargo, fungirá también como diputada en la siguiente legislatura. Adelante, diputada Osaeta. Gracias, diputada presidenta. Iba en el mismo sentido que mi compañero Aguilar. Si nos pudieran hacer llegar la presentación y de igual manera si habría, porque ustedes mencionan que pues esto del presupuesto, pues sí se tendría que tratar con la siguiente legislación y si tendríamos una reunión previa ya que se instale esta reunión, pues nada más para estar todos en la misma sintonía e ir encaminándonos pues hacia el propósito que tiene esta reunión. Entonces nada más sería cuanto de mi parte, presidente. Gracias. Perfecto, ¿no? Con muchísimo gusto, diputada. Y qué bueno que hay tres legisladores que estarán en la próxima legislatura, porque precisamente es de gente ya empapada en el tema, de aliados que se requiere y que tendrá el reto la siguiente administración de gobierno para tocar los temas y llevarlos, porque realmente es muy importante, es trascendental para la justicia laboral, es un compromiso ineludible que vamos a tener que realizar como Estado, y que solo con el apoyo, precisamente para tener en un tema muy sensible los recursos necesarios para poder implementarlo y cumplir correctamente y seguir siendo ejemplo nacional, porque yo estoy seguro que vamos a ser de los mejores, si no es que el mejor. Nada más un comentario. Ya les hice llegar al enlace las presentaciones de las dos para que se las pueda compartir a todos ustedes. Muchas gracias, licenciado. Pues si no hay ningún otro comentario, pues agradecerles muchísimo su presencia en esta sesión, al licenciado Herrera, a la licenciada Villalba, al licenciado Gaitán y a la licenciada Fara Pérez. Muchas gracias que nos acompañaron y expusieron este tema de gran trascendencia para nuestro Estado, como lo es la reforma en materia laboral. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita para la próxima, que se celebrará el viernes 30 de julio del año 2021 a las 10 horas, con el propósito de llevar a cabo la sesión de la Diputación Permanente. Siendo las 11:15 horas del día 23 de julio del año 2021, se levanta la sesión. Muchas gracias, diputadas y diputados. Excelente día para todas y todos y muy buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias.